don't care. You was just another nigga on the hit list, tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't it tell you that I was a savage? Fuck your white horse in a carriage. But you never could imagine, never told you you could have it. You needed me. Experiencia para nada normal. ¡Qué olor! ¡Musiqueta de la buena! El momento del subiduki tan necesario, porque no se me vengan a hacer ahora las que están bien, las que se acabó todo, COVID-1, COVID-2, COVID-3, guerra, basta, ¿quién puede estar bien en este momento? ¿Eh? Gente que solamente puede encerrarse en un buen subiduki. Sí, lo único que necesito es una montaña rusa al subiduki, porque si no, tenemos, pues, salís un poco, guerra. Muerte y de violadores en Palermo. Y de violadores lleno, en auto. Esto fue como... Esto fue, chicos. Sí, no, fue demasiado. Esto ya no. Porque había mucha gente enojada porque decía, ¿por qué dicen Palermo? Porque en Palermo hay mucha gente, Lora. No porque Palermo no se viola, porque ahí los chetos no violan. Y aparte son pibes que vos decís, esto yo me los encuentro en todos los espacios donde voy. Sí, totalmente. Porque son pibes que son del bien, nuevas masculinidades, las nuevas pelotas. Masculinidades, las Chelsea puestas, pero a mí lo que más bronca me da son las rastas. Sí, no sé por qué me da tanta bronca. Miran neptando con el peine hace rato. Sos blanco de rasta, que vos sos un tarado. ¡Ah! ¡Qué olor, mira! Bueno, no dejan vivir. No y dejan vivir. Y estoy de otra cosa más estoy en contra, que hoy leí que decían, el feminismo que empieza a castigar y a pedir muerte con el arma del amo. Eso no es feminismo. Es feminismo, eso es gente enojadísima. Yo estamos enojadísimos. Primero que le corten las rastas. Sí, eso es lo y primero. Que exploten. Adentro del auto. Que se mueran así. Explosion. Tipo, no sé, mira. Sí, una garrafa y una nafta. Les deseo que todo de lo que estoy en contra. Les deseo todo. Todo lo malo. Absolutamente todo. Lo que decíamos, hoy lo hablé con Vicky Garabal, porque ahora hoy hablé mucho. No, nada, decíamos que lo loco es que haya seis chabones poniéndose de acuerdo en esto y ninguno recapacitando y diciendo, chicos, por lo menos yo me voy. Acá, o sea, no se voy a ayudar. Se hizo de día, chicos. Se hizo de día, chicos, yo acá me voy. O tengo sueño. Y la impunidad de... O no me quiero comer una... ¿Entendés? Como ni siquiera como alguito, humanizando a la víctima, ni siquiera humanizándola, porque además de desprecio, destrato, asco contra la humanidad entera lo que tienen esos chicos, es que viene una deshumanización absoluta y ni siquiera dijeron, che, mirá si nos cagamos la vida nosotros. Porque lo increíble, y aparte del tratamiento que se le dio hoy todo el día en los medios, el esfuerzo que están haciendo, o sea, es el único delito que la gente hace esfuerzos para entenderlo, para comprenderlo. Porque si le estaban robando el celu, nadie decía nada. No, los mataba a los cuatro. Absolutamente nada. Los cuatro, no seis. Era. Seis. Si hubieran estado robando un celular, los hubieran cagado trompadas antes, hubiera llegado la policía antes. O sea, robar, matar, todo. O sea, la víctima y el victimario es mucho más claro. Premeditado. Pero cuando aparte es violación,
no. Bueno, pero hay que ver si estaba drogada, qué pasó, y ella es como... ¿Pero cómo fue? Se están arruinando la vida ahora estos seis chicos, son jóvenes. O sea, es en la única situación donde la gente se esfuerza porque el delito no sea delito. O sea, los agarraban infraganti, los agarraron ahí, los agarraron. Sí, en culo. Y todos decían, la ronda de reconocimiento. ¿Qué ronda de reconocimiento? Lo había la policía. ¿Entendés? Eso es una locura. Es una locura. Y aparte ellos pensando que en pleno Palermo nadie se iba a dar cuenta. No, eso me aterra. Y ellos, hay uno en particular que me molesta, una banda. ¿Cuál? El rockerito. A ese rockerito conozco cinco de esos rockeritos. No te digo que hizo lo mismo, pero está por... Porque esos son las nuevas masculinidades. Gente flaca. Siempre es gente flaca. No quiero ser prejuiciosa. Décelo. Pero esos chabones flacos, con el pelito así. Gabriela Borrelli decía que su abuela decía que el prejuicio une. Por suerte somos prejuicios. Ay, hay que invitar a Borrelli. Ay, sí, por favor. Me encantaría. Y así. Me encantaría. Tiene que venir Borrelli para que nos riamos. Sí, para que nos riamos y nos dé... Pero nada. A mí, yo admiro mucho a la gente que lee mucho, como yo no puedo leer mucho, más que mierdas, esto ya lo hablamos, como que siento que me pasan las pruebas. Y ella le gusta mucho el club de lectura. Sí, sí. Así que eso ninguna también es muy lindo. Una boluda. No es ninguna boluda, Gaby. No, nada, un asco todo. La verdad un asco todo. Entonces necesitamos un buen subiduki, necesitamos un buen tema, un temazo que esos que... Tiene que ser tan potente el tema del subiduki que te hace bailar, trapear. Te dan ganas de limpiar tu casa de repente. Sí, con mientras reís y lloras a la vez. Te pones en culo, pasás el trapo y por lo menos 5 minutos no estás en esta tierra que es un infierno. Que es un infierno de mierda. ¿Dónde está el agujero negro que nos está chupando? ¿Dónde está? ¿Cuándo tiran el gas mostaza y se acaba esta mierda? ¡En Niceto Vega está! ¿En Niceto? ¿En qué calle está el agujero negro? ¡En Guatemala! ¡En Humboldt! ¡En Borges! ¡En el lado B de Niceto! ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? ¿En qué fiesta se está gestando este agujero negro? ¡Nos está tragando! Parece que en la cuarentena quedó un Ferné a medio camino y le entró un espíritu y bueno... Y empezó a hacer remolino. ¡El agujero negro! Remolino. Un balde de Ferné en Niceto que vamos a tener que ir a desactivar en algún momento. Qué buena serie para un tref. Sí, que de repente un remolino de Fernet está chupando todo desde Argentina. Que puede ser Córdoba o puede ser Niceto. Ay, ay, ay. Bueno, si yo te... Mira, alguien experta en subiduquis es la señora María Cristina Lancelotti. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya sé quién es. ¿Quién es? Valeria. Sí. ¡Ah! ¿Que por qué Valeria Lynch no te llamás María Cristina Lancelotti? ¿Qué es su nombre original? Porque nadie la... Valeria Lynch... Valeria fucking Lynch. Cristina fucking Lancelotti. Pero ¿no sentís que todas sus canciones van más con la señora Lancelotti? Lynch de Lancelotti. Lance Lynch. O sea, ¿viste cuando se cambió el nombre a Valeria Lynch? No. Y fue una movida de prensa para una creo que era una cosa publicitaria que llamaba Lynch. Una agencia Ninch. Y ella agarró, dijo, ¿sabés cómo yo te hago? Me encanta. Porque ella es, aparte, cantante, empresaria, tiene las academias de Comedy Awards. Tiene todo. Su página es fascinante. Tiene un novio más joven. Rockero. La pasan bien, se divierten. 70 años tiene Valeria, ¿eh? ¿Qué? 70 años. No. Dios, llévame ahí, no, por favor. No tiene 70 años. ¿Tiene 70 años? Tiene 50. ¿No? Y bueno, con toda la energía, esta mujer ha depurado mucho. Es la colita tirante. ¿Vos viste que dice? Pero vos viste que dice, no te quedes con cosas adentro, que total, eso después se te hace un zencar. Bueno, tanto Valeria como Patricia, las dos están como muy impecables. Conectadas. Porque son gente que te dice las cosas de frente. Sí, el chakra este y el que tenés en el medio de la concha y el ano, que es como donde entra y sale, muy conectados. El perineo. El perineo. Ese hay que tener bien abierto para que entre y salga. Como salga, dice... Para hacer un rayo que a vos no te quede nada. Kristen Schaal, que dice Mike Tane. Que se le hace el monólogo a la parte entre la concha y el ano. Es muy bueno ese especial de stand-up. ¿Es el de la olla? Es el de la olla. Creo que es el único que tiene. Es el único que tiene, sí. Búsquenlo, es re difícil y no hay subtítulos. Pero nosotros lo tenemos.
Pero es una de mis favoritas. Sí, re. Lo pueden encontrar sin subtítulos, que quizás ahora está más fácil de encontrar. O déjense llevar. Yo no sé inglés y me dejé llevar y más o menos entendí. Ponerle este chiste, no. Claro, porque era pensé muy estaba, teatrerito. Despirando. Es como que ella te cuenta que la madre un día la encuentra mirándose en un espejo su zona entre la concha y el ano. Sí. Y dice que ella se la quería conocer y como explorar y eso. Y la madre le dijo, no, ¿qué haces? Y que durante muchos años ella y su perineo. ¿Cómo se llama? Sí. Pero es el nombre en anatomía. ¿Tiene pero no es el nombre cuando tenés pito? No sé, ¿alguien nos puede ayudar con esto? ¿Cómo se llama el puente ese? ¿Cómo se llama el puente? Zárate brazo largo. Bueno, en Yacas le decían el gooch. Sí. Pero era el espacio entre los huevos y el ano. Entonces yo no sé si tenemos gooch nosotros o tenemos taint. Posca le dice la caroncha. Está muy bien la caroncha. Entre el ano y la concha. Para la gente que tiene concha es la caroncha y para la gente que tiene el ano y huevo es gooch. Bueno, gooch. Caroncha no me gusta mucho igual. Bueno, ¿por cómo llegamos acá? Ah, por lo de Kristen Schaal. Ah, porque Valeria no se queda con nada dentro. Y que tiene el perineo re tiene el perineo clean. Así, perfecto. Abierto. Perfecto. Mirá, si, mirá. Hice un pequeño tipeo de las canciones que vos apenas escuchás el título y ya te da un subiduki solo. Querido mío. Sí. Querido mío. Qué mal elegiste. Este no lo conozco. Qué mal elegiste. Igual me encanta ya el concepto. Qué mal elegiste. Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante. Eso no le quedó nada. Quiero ir a verla. Tenemos que ir a verla. Sí, por favor. Porque ves, te pasa algo con un gil. Y ella, ¿qué más resultado tiene esta mujer disfrazada de madre? Y qué fresquita, se pegó una ducha y se fue a hacer una sopa. Ya sale ya bañada, está. Sí, vuelve bañada del escenario y se hace una sopa y se va a dormir. Ya está. Se suelta el pelo. Yo sin él, qué frías madrugadas tuve que vencer. Listo, una duchita, otra sopita, anda. Tuki. Como una loba, muy bueno. Que ella ahí se reconoce a ella misma. Que le está costando tramitar ahí el duelo. Okay. Y ella está avisando que aúlla por las noches encendidas para que él sepa que sigue estando sola en su guarida. ¡Mal! No quiero que... ¡Ella es como una loba! ¡Como una loba! ¡Porque ella es una loba! Sí. Pero bueno, ella lo tramita. Y después, bueno, me das cada día más. A mí no me gusta. No, a mí me gusta porque me sacó al Diego. Sí, pero estuvo tanto la... No me gusta que me lo mete en el lugar... ¿Sabes qué me pasó? Me quieren movilizar. Y aparte por la publicidad, ¿no? Me lo quemaron ese tema. No, ¿sabes lo que me pasó con eso? Fui a ver a Fátima Flores hace poco. Y como vi a Fátima Flores, cerró casi con un homenaje al Diego. ¿Fátima? Cantando más. Pegada. Me das cada día más. Con unas pantallas que decían, gracias Diego, el Diego de chiquito. ¿Qué vos decís? Claro. Tipo, no sabes cómo salimos de ahí. Salimos tipo, ¡Argentina! Valeria, el Diego y Fátima, argentinos. El Pirineo así. No sabía dilatar, así hacía. Así me hacía el Pirineo. Se me abrió un agujero nuevo. Como cuando chocan dos placas tectónicas y se hace una grieta y después se abre el espacio y hay lava adentro. Eso me pasó entre la concha y el culo. Estoy muy contenta de que me haya pasado eso porque estoy contenta. Sí, es lo mejor que... Sentir es lo mejor que nos puede pasar. Sentir ¿estamos es de lo acuerdo? Mejor. Sí. Yo aprovecho cada sí. portal de sentimiento. Ahí voy con toda. Bueno, la extraña dama. Tengo una consulta acá, sí. Que el chat... No quiero... El chat. Charo, ¿cuándo vuelve Pulpa Negra? ¡Ah! Pulpa Negra este viernes. Parece que le pagaste a esta persona. Para sí. ¿Cuándo venga Pulpa Negra? Sí. No porque Pulpa Negra no tiene eso, pero justo estábamos hablando de que vuelve Pulpa Negra. Sí, vuelve Pulpa Negra. Vamos a despedir nuestro disco Palomas, que lo hicimos en el 2019. Lo tocamos muy pocas veces, pero ya está viejo. Entonces dijimos, bueno, vamos a despedir Palomas y después nos vamos a juntar a hacer un disco nuevo. Porque me encanta. Ya entendemos qué es lo que nos gusta. Sí, ya está. Se viene algo pesado, tecno y mucho subiduki. Entonces, este viernes tocamos con Nina. Me encanta.
que es muy hermosa, muy yendo. Genial. Así que venga, porque está Nina, estamos nosotros, hay dos DJs, vamos a ir con cuerpo de baile. En el Matienzo, pues, si ahora entran a mi Instagram, está, se puede sacar entradas ahora más baratas, 600 pesos, salen, vengan, es en el Matienzo, vaya. La Rucho Fest, va a estar buenísima. Y yo, como siempre, voy a intentar lograr hacer el trencito más largo de Latinoamérica. Así que tráiganse calzado cómodo. Sí, no, nada de venir con calzado que después te empieza a doler el juanete. Nada de taquito porque va a haber una locomotora llamada Charo López que haciendo un tren. Tendremos que pasar un tema de Pulpa Negra. Sí, por favor, ¿se puede pasar, Mantecol? Gracias. Bueno, nos vemos el viernes en el Matienzo. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, la extraña dama, atormentada por amor. Pudo más la fe. ¡Atormentada! Se junta. El yin y el yang, como Valeria Lynch o señora Lancelotti, con Curioc. Porque era la telenovela La extraña dama, que era Curioc, que sentía todo, y el audio de Valeria. Entonces, eso fue una fusión al nivel... Yo esa novela me la perdí. Steven Universe. La perdí de porque, joven. Y porque en ese momento no... Yo empecé a registrar... Medio ya finales de segunda temporada de Perla Negra, ¿no? O claro. No sé si Celeste Siempre Celeste y fue después Perla Negra. Bueno, eso. Como medio... lo último de Corrado y André el Boca. Claro. Bueno, yo estoy como una temporada antes y, bueno, pude vivir ese yin y el yang que fueron Curioc y Lynch realmente al nivel de Steven Universe con una buena fusión de gemas. Gema absoluta. Pero la que traje hoy, la que da gran subiduki, como el tema de hoy, eran las mentiras. Exactamente, era mentira. El video es un videazo. ¡Ah! Es ella actuando con absolutamente toda su cara. ¡Mentira! Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa, pero cruel mentira. Esas palabras que se dicen y dejan en el fondo... cicatrices. Ponle un poquito más alto, un segundo. Una piadosa, estoy sintiendo un montón. Pero cruel, se me está abriendo el puente. No. Se me chocan las placas. Se me abre. Se me derrite la lava. Se me está a borbotones. A borbotones. Cicatrices. Virrey del Pino presente, dicen en el chat. Un tema con Alexis Moyano, dicen Charo. De pronto. Hicimos uno. Está en Spotify. Mi vida se llenó de tu existencia. Él le llenó la agenda. Perdón, pero se llama Rafe Perineal, nos dicen. ¿Rafe? Sí, Rafa, vamos a decir. El Rafa. El Rafa. Se me abre todo el Rafa. ¡Se me chorrea el Rafa! ¡El Rafa está contento! ¡Está Rafa contento! ¿Cómo estás, Rafa? Bien. A ver, habla un poco más. Hace mucho no hablo. Estoy bien. Y escúchame. ¿Qué estuviste haciendo hoy? Me abrí como loco. Por Valeria. Pocas palabras sabe decir, pero como que aprende palabras en el día. Se va agarrando. Y yo esta canción se la quiero dedicar a Mercado Libre. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo, hijo? Daño. ¿Qué te hizo? Mucho daño. ¿Qué te dijo? Paso de 6 de la mañana del 1 de enero a el 30 de diciembre. No, yo me siento muy identificada con esta canción y con Mercado Libre porque a mí soy robada de teléfono. Sí. Me hurtan el teléfono y yo estúpidamente caigo en la segunda estafa, que es que me mandan una pantalla melliza de mi iCloud y me dicen, hola boluda, ¿qué haces boluda? ¿Qué haces forra de mierda? Hola vieja boluda. Dame más plata. Hello vieja boluda. Yes. Bueno, y metí mi clave. No lo hagan. Estoy humillándome contando mi historia. Menos mal que no me sé ni la clave del iCloud. Bueno. Pling, la puse. Y ahí automáticamente empezaron a hacer todo lo que tenían que hacer con un teléfono, unas cuentas de Mercado Pago, Mercado Libre, todo. Bueno. ¿Desconociste pagos? ¿Pudiste hacer eso? Desconocí los pagos.
me vaciaron el mercado, sacaron crédito también, todo con una habilidad que yo te digo, ninjas tecnológicos. Es que ya saben, contra un segundo. Una vieja boluda pasando las claves. O sea, un festín. Entonces, llamo a Mercado Libre y digo, por favor, señor, me han robado. Y Mercado Libre, que yo sentía que era alguien como que prácticamente convivíamos. Claro. Que yo le pedía un acolchado, me traía un acolchado, que le pedía una crema. Ay, me haces un favor, crema. Mercado Libre. ¿Cómo no estás? Tengo insomnio, acá estoy para vos. El Rafa también ha pedido cada cosa. Vamos a comparar auriculares juntos. O sea, teníamos una relación donde corazoneabas cosas. Corazoneé a lo loco. Lleno de corazón. Bueno, y de repente, cuando a mí me pasa algo, ¿qué haces? ¿Mercado Libre? ¿Te borrás de esta manera? Sí, así cualquiera. Entonces yo me puse en viudita y me dije, gosteaste, Mercado Libre. ¿Sabes qué? No te necesito, Mercado Libre. Voy a vivir esta vida sin vos. ¿Qué sé? No se puede, no se puede. No se puede. No. No se puede vivir sin Mercado Libre. Es como decir, voy a vivir sin WhatsApp. No se puede. Cualquier cosa que yo quería hacer después por otras plataformas, comprarme un te lleva a Mercado Libre. Siempre me llevaban a Mercado Libre, tienda a Mercado oficial. Pago. Estaba, Barbie, por favor, comprame esto por Mercado Libre porque no me dejan a mí. Durante mucho tiempo tuve que terminar rogándoles, por favor. No. Pagando, no. Haciendo todo lo que ellos quisieron. Me bucaquearon con píxeles y tuve que volver. Es que saben ellos cómo bucaquearte. Ellos saben dónde, qué tuercas apretar y... Tengo miedo. ¿Por qué tenés miedo ahora? Sí, porque no podés vivir sin una empresa. Sin varias aplicaciones no puedo vivir yo. ¿Cómo haces para vivir sin...? No te da fair. No. Me da... A no tener plata me tengo miedo, como dice un viejo en TikTok. No, no le tengo miedo a la muerte. A no tener plata tengo miedo. Eso. Hay que buscarle ese viejo. No tenés miedo a la, porque es un viejo que está comiendo una picadita. Y le dice, ¿por qué comes eso si no puedes comer eso? Porque tengo hambre. Le dice, ¿sí? ¿Lo viste? Y dice, ¿no tenés miedo de morirte? No, miedo a no tener plata. Y tiene razón. Bueno, le dedico esto a Mercado Libre igual, por mentiroso, soez y capitalista. O sea, Galperín malo. Galperín malo. Hagamos un scratch. Dirijamos un scratch. Galperín malo. Yo te juro que no creí no poder vivir con Mercado Libre. Pensé que lo iba a poder hacer. No, es que está metido en nuestra sangre, en nuestra piel. En nuestro perineo. Están diciendo en el chat, ¿Amazon llega o Amazon llega? ¿Le están pidiendo a Amazon que venga para acá? Y no sé, para que sea la alternativa. No, sí, te quiero pensar, quiero entender. Porque pero igual vos si ahora... Amazon no llega. Cosas que yo quise hacer, como comprarme un calzón en alguien de Instagram que se llama Floppy Tesouro. Tesouro. Bueno, Floppy, te compro el calzón. Dale, te mando el link de Mercado Pago. No me mandes, siempre eso, porra. Decime un CBU. Decime un alias. No se puede salir, no se puede. No se puede. ¿Alguien pudo? Hay como un ruido. ¿Lo escuchás? Es la canción. No, sacate los auriculares un segundo. No me digas que es a quien más yo temo. Sí, hay como un helicóptero muy chiquitito. Hay como un Mac Phantom muy chiquitito en uno de los cajones del estudio. Voy a repasar consigna. Cuéntenos mentiras al 11 25 80 93 60. Mentiras que ustedes hayan dicho, no que... me vinieron y me mintieron. No. Vulgares y estúpidas mentiras. Eso. Nos vamos con Valeria Antero. Sí. Bailen, pónganse en culo y manden fotos. Bien garchadas, manden fotos. Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira.